de la Chrysler, un automóvil 300 se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse que los bajarían ya muertos. Fueron 400 libras. En el asiento de atrás, la muerte ya iban planeando quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos. Chuy quedó al lado derecho y Mauricio al otro lado. Mentira. Otra tumba en San Ignacio y dos familias llorando. Faltan dos admiradores acá de los de Durango, que en bromas y borracheras Álvaro los ha extrañado. Rancho El Chilar, Sinaloa, ya no volverás a verlos. Que toquen vida mafiosa el grupo de los Canelos, que en vida fuimos alegres.